Ahí tienen, un día más de escándalos, de degeneración democrática, de tener en el gobierno a una trama de presuntos criminales. Por primera vez en la historia de España, el fiscal general del Estado, imputado por un delito de revelación de secretos. Y esta gente ni siquiera ya dimite. No tienen ni ética, ni estética, ni tienen nada parecido. Y todavía dice que el fiscal general del Estado es que ha sido un aladiz para luchar contra los bulos. Pero qué bulos. Si quieres un aladiz para luchar contra los bulos, que detenga a todos los de Moncloa Producciones S.A. A estos que te cuentan el Matrix, la vida paralela que llevan ellos en el gobierno, que no coincide nunca con la realidad. Amigos, el fiscal imputado, el fiscal, la mujer imputada, el hermano imputado, Ábalos, ministro de Transporte, va a ser imputado, Torres también va a ser imputado, la Marichu está en el ojo de mira de huracán, Marlaska también, Armengol va a ser imputada. Pero qué basura tenemos en este país, qué basura de gobierno, si es que Sánchez, estás en la chanchera, estás en la poza, en el fango de la corrupción y te mueves y te revuelves de una forma increíble. Es el gobierno de mayor corrupción de la historia de España, nunca se ha visto esto. Y atención, amigos, atención, que solo se han... La UCO solo ha estudiado 26 aparatos electrónicos. Le falta 170, hasta 170 lo que puede llegar. Y lo que ya se habla, amigos, es que después de toda esta patulea de presuntos delincuentes, el siguiente en ser imputado es Sánchez. Sí, 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 sí. De hecho, ya le corre por la mente a Sánchez que va a ser imputado. Y ojo, que es que lo llevamos diciendo aquí por activa y por pasiva, que no era normal lo que estaba haciendo Sánchez con su mujer, arrastrarla como la estaba arrastrando por el fango de los medios de comunicación. Que no era normal, que no la querían poco, pero ¿por qué utilizaba a la mujer? Y ha utilizado todo el... bueno, a todo el Estado, a toda la estructura del Estado, pues para tapar su presunta corrupción. Porque, amigos, es que Sánchez sabe que si no utilizaba a Begoña Gómez como escudo humano para tapar su corrupción, el siguiente iba a ser. Y es que, ojo, que Ábalos ya ha dicho abiertamente que él tirará de la manta cuando le convenga. Por lo tanto, a ver cómo conjuga Sánchez todo esto. Por cierto, ya sabemos que el padre de Sánchez le ha dicho que dimita, que deje todo esto. Pero claro, lo que no sabe el padre Sánchez es que si su hijo dimite, es que tira para adelante, es que va caminito de Jerez. Ha sido increíble lo que estamos viendo aquí. Porque lo que vemos aquí, amigos, es algo muy importante. Y hablemos, por ejemplo, del rescate de Air Europa. El papá Hidalgo, en su momento, pidió hizo un plan para reflotar la compañía que estaba en quiebra. En ese plan de la compañía pedía a los bancos 300 millones de euros para poder reflotar la compañía. Ningún banco, ningún fondo de inversión le dio los 300 millones de euros. ¡Ninguno! ¡Ninguno! ¿Por qué? Porque no le daban viabilidad a esa compañía. La pregunta del millón. Si todos los bancos, todos los fondos de inversión no le dieron ese dinero, ¿por qué Pedro Sánchez le dio el dinero para ese rescate? Le dio hasta 1.000 millones de euros cuando el papá pedía 300 millones de euros para reflotar la compañía. Y todo esto aderezado con Hidalgo, Aldama, Coldo y Ábalos y Sánchez para poner la guinda. Por eso, y porque todavía la UCO tiene que decir muchísimas cosas de los aparatos que han capturado a esta pandilla de delincuentes, Pedro Sánchez, amigos, lo va a pasar. Y hoy en el Congreso de los Diputados, pues todo el mundo se ha tirado los pelos. El fiscal general del Estado, imputado, el fiscal general del Estado. Y no va a dimitir, amigos. ¡Qué vergüenza! Escuchen.
La imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, así como la posterior negativa del fiscal de dimitir, han marcado la actualidad política nacional. Desde el Gobierno, a través del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han trasladado el total respaldo al fiscal. Quiero manifestar nuestro total respaldo a la labor del fiscal general del Estado en este caso y de su actuación al frente de la Fiscalía en nuestro país persiguiendo el delito. También la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la profesionalidad y la honorabilidad de García Ortiz. Aquí lo que ocurre es que a aquellos que no les gustan las resoluciones judiciales, a aquellos que no les gustan las actuaciones de la Fiscalía, pues permanentemente intentan demonizarlo o intentan presentar querellas, pero insisto. Misma línea que ha seguido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha manifestado su apoyo y respeto al fiscal general. Respeto absoluto a todas las instituciones del Estado, también las jurisdiccionales, y todo el apoyo y el respeto institucional a la labor de la Fiscalía General del Estado. Por su parte, desde el PP han pedido su dimisión porque, como han asegurado, no puede seguir manchando las instituciones y comprometiendo el normal funcionamiento de la justicia en España. Así lo ha asegurado Cuca Gamarra. Esto se suma ya al infinito goteo de corruptelas y anomalías que acechan a este Gobierno y a todo lo que le rodea. El fiscal general del Estado no solo debería dimitir hoy, es que debería de dimitir esta misma mañana. Finalmente, Vox, a través de su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha cargado contra el Gobierno por esta noticia y ha asegurado que Sánchez está convirtiendo a España en una nación de cuarta división. Amigos, es que esto es un Himalaya de corrupción, un Himalaya de mentiras, lo que se está viviendo aquí en España. Y es que claro, todo gobierno tiene que defenderse porque es una panda de cuatreros. Si es que claro, dice la Marichu, no, es que no le gusta a nadie las resoluciones de fiscal. ¿Qué resoluciones? Oiga, que este señor ha revelado secretos, información secreta que no puede revelar y encima lo ha confesado para atacar a un adversario político. Si esto es una vergüenza, si este tío es una vergüenza, el Álvaro Ortiz, si esto es un despojo de fiscal. Y es que están todos los fiscales que trinan, ¿cómo tenemos que tener jefe a este energúmeno, a este personaje siniestro? Si es que esto ya no va más allá. Amigos, aquí estamos hablando de una pandilla, de Alibaba y la pandilla de Sánchez y las 40 maletas de Delsi, si es que esto es de Aurora Boreal. Y hoy, por fin ya en el Congreso de Diputados, el señor Feijóo ha sido capaz de decirle, márchese usted, márchese Sánchez, por fin, la palabra que todos te queríamos oírla, márchese Sánchez, pero dígaselo todos los días. ¡Márchese por corrupto, usted y su gobierno! Escúchenle. Usted llegó como adalid contra la corrupción y ha acabado con nombre en clave en la trama corrupta, el 1. No puede presentarse como un mero espectador. Sabía lo de Delsi y mintió. Sabía lo de Ábalos y le aforó. Sabía lo de su mujer y la encubrió. Sabía lo del rescate multimillonario de la compañía aérea y participó. Lo sabía todo desde hace más de 3 años y lo tapó. Su agonía legislativa le va a parecer una broma al lado de su agonía judicial. Así que se lo digo tranquilamente. Señor Uno, las instituciones del Estado no pueden estar al servicio de su defensa judicial. Son de los españoles. Márchese ya. Pues efectivamente, márchese ya. Oiga, márchese ya, váyase con sus políticas que han destrozado el país y olvídese, ¿eh? Porque va a pasar a la historia como el peor presidente de la historia de España. Uno de los gobernantes más lamentables. Y puede ser el primer presidente de la historia de la democracia que termine en prisión, amigos. Porque ya tenemos al fiscal del Estado, que ya está imputado y seguramente que será condenado. Y puede ser el primer presidente de la democracia que su mujer termine en prisión y sea condenada. Y puede ser el primer presidente de la democracia que su hermano termine en prisión y que sea condenado. Es que seguimos. Y es que esto puede ser que la primera vez en la historia de España que la mitad del gabinete de ministros termine en prisión por corrupción. Si es que son. Y es que le preguntan a Sánchez, le preguntan una y otra vez, ¿por qué no dice la verdad? Y es que Sánchez no responde a nada. No responde a nada ni a nadie.
le da lo mismo. Se ha puesto la manta a la cabeza y tira para adelante. Escúchenlo. Sánchez, ¿podría decir a los españoles cuántas veces, dónde y sobre qué hablaron usted o su mujer con el señor Víctor de Aldama, actualmente en prisión? Muchas gracias, señora presidenta. A ver, señoría, usted está con esto de que si estoy tapando... No me hable usted de tapar, señoría. No me hable usted de tapar. ¿Somos iguales ante la ley? Por supuesto. Pero iguales ante los casos de corrupción, en absoluto. En absoluto, señoría. Este gobierno, como cualquier gobierno democrático, a diferencia de lo que ustedes hicieron cuando gobernaron España, ha hecho tres cosas. La primera, actuar con contundencia hace 8 meses, 5 días después de conocerse las informaciones en los medios de comunicación, actuamos con contundencia. En segundo lugar, colaborar con la justicia, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, señoría. A diferencia de lo que hacían ustedes, que creaban policías patrióticas. Ahí tenemos, dice que colabora con la justicia y con la... Pero si, oiga, si fue usted a declarar en el juicio de su mujer y dijo que se acogía a su derecho de no declarar. Y le hicieron tres preguntas y dijo dos mentiras. Pero que usted, ¿con qué está colaborando? Está tapando todo para que no le pillen con el carrito de los helados. ¿Por qué se reunió usted con Aldama? ¿Por qué su mujer se reunió con Aldama? Es que usted no se reunía con Aldama porque Aldama iba por Moncloa como Pedro por su casa. Es que Barrabés iba por Moncloa como Pedro por su casa. Le sigo hablando. Y es que Ábalos, Avalorios, ese señor era su número dos. Su número dos. Y así, cuando la Comunidad de Madrid quería comprar mascarillas, no se lo dejaba el gobierno de España. Porque claro, había que comprar las mascarillas de las tramas. Las mascarillas de Aldama, de Coldo, de Ábalos y seguramente que del cenutrio que vive la Moncloa. En definitiva, amigos, hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas, tenemos un auténtico programón, porque estamos viviendo unos momentos históricos, históricos en la historia de España, y creo que estos programas pasarán a la historia, porque tenemos mucho que contarles.